en esto que se llama ¿Qué trabajo sacrificado? Hoy estoy en Buenos Aires, pero estoy con una de las mujeres más bellas del universo, ya no solo de la Argentina. Usted me odiará o usted me envidiará. Estoy con Nicole Neumann. ¿Cómo tú estás? Muy bien, va. Placer enorme. Bueno, preguntas obvias, ¿no? ¿Cómo voy a estar? Más que contento de recibirte aquí. Bueno, muchas gracias. Hicimos una pausa, vos sabés que últimamente Buenos Aires no estoy pisando, me dijeron, mire Nicole, entonces bueno, suspendí, Madonna se quedó esperando, está en Inglaterra, bajé hasta aquí. Muchas gracias, muy honrada me siento. Bueno, no te mereces menos. Ha habido unos cuantos cambios. Preguntémonos un poquito cuando empezó todo. Era como la sensación, era la Lolita, fuiste así como la primera. ¿Qué te acordás de eso? Fue todo un tema. Todo el mundo hablaba de eso y la citaban a mi mamá en todos los programas para ver por qué me explotaba. Y nadie me preguntaba a mí, me escuchaba que yo quería hacer eso. Nadie me explotaba. Fui yo la que dije, mamá, quiero ser modelo, quiero ser modelo. ¿A qué edad fue que empezaste? Las primeras fotos las hice a los 11 y justo al toque cumplí 12 y salieron las fotos. Y bueno, salió una etapa bastante polémica. Y bueno, pero gracias a eso pude lograrlo que era un poquito más rápido. Sí. De una chica que prometía que era una chica muy linda, empieza como que las dimensiones entran a cambiar. ¿Cómo viste eso? Yo moría porque me crezcan los tíos, la verdad, era mi gran complejo. Y ahora matás. Sí, la bebí, antes con eso morías, ahora con eso matás. Ahora, vos dijiste, por ejemplo, yo leí una vez una revista que decía, soy mejor en la cama que en la cocina. Por favor, decime que cocinás bien, porque es una maravilla eso ya. Obvio que no dije eso, obvio que no dije eso. Era mentira. Así. Cocino bien. ¿Cómo vas a saber lo que dicen tus amigas? Tus amigas nos han dicho algunas cosas al respecto. La verdad le pone muchísimo cariño para cocinar. Cocinando es muy mala, igual que yo. Sabe hacer sus cosas, tampoco es que hace una cocina espectacular, pero... Una comida que hizo ella, que pobrecita la tuvo que comer su novio Matías, que fue una milanesa de soja, que era una piedra, o sea, no podíamos cortarla. Es más, cuando se parió y se dio vuelta, no sabemos si tirarla para atrás y hacer que comíamos. Es mentira que soy muy mala como dijo Viti, eso no es verdad. No, porque una cosa que se decía es... La milanesa de soja es verdad, porque se me complica. Como yo las cosas no las hago fritas, las hago al horno, ya, yo no lo controlo tanto. Ya la milanesa de soja es una porquería. Encima al horno no quiero ni pensar. No, bueno, es que las cantidades, el horno y los fritos no controlo. Igual que quiero hacer puré para uno y hago puré para... Le termino dando a mis perros, ¿viste? Claro, bueno. Claro, que no pueden protestar. Pero... Le das a los perros que son los únicos que no sé qué. ¡Cómo! Ahora, porque una cosa que se decía es, yo digo, ¿por qué Nicole tiene esa figura? Y dice, tiene esa figura porque solo come lo que ella cocina. Vos eres mujer muy inquieta, es decir, no estás todo el día en un lugar, no podrías estar en una oficina todo el día. No, me muero. Me encanta ir de un lado para el otro. Sí, sí. Bueno, la que no están tan contenta con que vayas de un lado para el otro son tus amigas. Dicen que vos no manejás demasiado bien. No te puedo creer. Ahora se compró una 4x4 y no mira, ella arranca y sigue derecho. El otro día estábamos yendo al aeropuerto y de repente veo que hace así, ¡pah! En el auto, sin mirar. Nos íbamos a matar. Te digo, ¿qué haces? Un desastre. No, hace cualquier cosa. No. Así que si se la cruzan por la calle, tengan cuidado porque es bastante peligrosa. No. ¿Sabes qué? Lo del volantazo que pegué es verdad. Fue inconsciente porque no miré para ningún lado. Sí, pero fue... inconsciente. Pegar un volantazo es ser inconsciente. Pero lo que pasa es que se me vino un perro. Se me salió un perro de golpe de la ruta y antes de matar al perro me petó. Claro, que... ¡Mata a mi amiga! ¡Fuera, gorda! ¡Dijo! ¡Claro!